Hello, good evening, welcome. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome back. How do you feel today? Okay, let us see what we're gonna do. Good evening. Good evening. Okay, are you guys expecting this color? How many people do we have now? Only 7. Okay, today I need that all of you participate in the class. I'm going to show you the topic that we are going to start today. Les voy a mostrar el tema que vamos a ver el día de hoy. Necesito que todos participen. Acuérdense que estamos ya cerrando la segunda semana y entre más días van pasando, necesito que vayamos practicando más. So, I invite you to all of you to participate today in the class. Y la otra es que recordarles que la asistencia suya es sumamente importante para que usted pueda aprobar el módulo. De lo contrario, si no llega al 80%, ahí será muy duro, muy difícil para que pueda usted aprobar el módulo. Por lo tanto, yo le invito a que trate por todos los medios de estar siempre presente, por favor. So, I don't know if you have any questions so far from here before we start the class. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar con el tema. Si hay alguna duda, algún comentario, pues me gustaría saber, ¿no? No sé por qué estoy viendo que se me está congelando mi imagen. Estoy revisando mi servicio de internet. Me parece estable, no sé qué es lo que esté pasando. Bueno, vamos a listar otra máquina por si acaso nos da problema. Okay, yesterday, well, let me show you the topic that we are going to study today. Déjenme mostrarle el tema que vamos a ver el día de hoy. Okay, no sé qué le estoy pasando a la máquina, pero la estoy sintiendo así. Mario, ¿te fijaste dónde puse los lentes? Por ahí el suave. Mario, ¿viste dónde puse los lentes? No. Ah, pues. ¿Dónde pasa? Por ahí, ¿y vos qué?
Okay, remember that you need to be careful about your microphone. Be careful with your microphone. De la aplicación, Bob. De los códigos. Mira, no es que son, me avisó. A ver si no puede hacer algo, no, pero ya estaba en prueba. Okay, I got it. Let me show you here. Okay, hold on a second because it's saving. Está guardando los cambios, pero no sé por qué. My goodness. Here. Necesito cerrar muchas ventanas que tengo abiertas. Maybe that is the reason why. Okay, what else am I to close? Let me see. Yeah, I'm still doing this. Ah, thing will stop. Okay, let me try to do it now. Bueno, nos va dando chance de que los demás entren también. Okay, Jackson is driving. Okay, hold on a second, please. Let me try to get all the info that I need. Okay. Let me get bigger this. Primero voy a leer. Buenas noches, voy de camino a mi casa. Estaré de oyente, Antonio. Voy en tráfico. Aún estoy trabajando. Xiomara. Carla María está trabajando. Eric va de camino. Ok. Bueno. Make money, you know. Okay, this is the topic for today. Welcome back. Simple present practice and daily routine. We already talked about this, but we are going to talk about that today a little bit in order that all of you can understand exactly how you are going to create sentences using the simple present tense.
Ok, ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar del presente simple, relacionado siempre con la rutina diaria. El día de ayer estuvimos haciendo algunos ejercicios relacionados con esto. Por ahí también en el grupo de WhatsApp les he compartido dos vídeos referentes a la pronunciación de los verbos irregulares. Espero cuando tengan un espacio puedan verlo y oírlo para que aprendamos la forma de cómo se pronuncian. Les había enviado también una imagen, no sé qué es lo que pasa, pero cuando se las paso a WhatsApp me aparece como cabeza abajo, ¿no? Entonces no sé si al momento de abrirla ustedes tienen la opción de poder girar la imagen. No sé realmente por qué me aparece de esa manera. Por eso se las quité, esa es la que les había puesto al inicio. No sé si la vieron. ¿Alguien la logró ver? ¿Aló? Ya, pues, 8, va para 108. Yo no, teacher. Bueno, ya vamos a enviarle, se la vamos a enviar de nuevo para ver si ustedes la pueden rotar. La lista tiene un promedio como de 59 verbos en los tres tiempos. Lo que no tiene es la pronunciación, pero esa usted la puede buscar luego. Digo la traducción, la pronunciación sí está escrita, pero está en IPA y algunos símbolos posiblemente sean como difíciles. Por eso también decidí ponerles esos dos vídeos que están ahí. Bueno, el día de hoy, déjenme ver, tengo un promedio de 13 personas. El día de ayer tuve menos. Because of the weather, I hope that today you feel better and also the weather will be better in your areas. Espero que también el clima esté mejor en sus áreas para que puedan conectarse. Estoy viendo que me están escribiendo varios que aún están trabajando. La sugerencia, si usted puede, al menos manténgase conectado de oyente para que pueda llegar al 80% de su asistencia. Eso se explicó al inicio. Es comprensible de que tenemos de que cumplir horario de trabajo, ¿sí? Pero hay que buscar una manera de poder estar presente, porque de 20 el día de ayer tuvimos quizás la mitad más uno. Entonces, entiendo que en algunas áreas no había energía eléctrica, algunos teléfonos estaban con carga muy baja, eso lo comprendimos. Pero bueno, aquí estamos el día de hoy, and we are going to make a review related with the same topic that we are going to study today and that we are going to continue talking about that. So, yesterday, most of you participate sharing with the class the daily routine. But I remember that some of you also missed share your information. So please, I ask you to do it today. I'm going to start sharing the topic. Voy a detenerme de compartir el tema del día de hoy. And, okay, hold on a second, let me see. Okay, hold on a second. No sé, porque aquí es donde se me está deteniendo la computer. Okay, review time. I mean that right here we are going to have the opportunity to share the information that you collected yesterday related with your daily routine. Bueno, los que se quedaron el día de ayer que no pudieron compartir su rutina diaria la van a hacer el día de hoy para poder ir practicando, porque de eso se trata. Estaba diciéndoles que estamos casi cerrando la semana 2. Eso implica que es la mitad del módulo, ¿no? Entonces ya a estas alturas pues ya tenemos que tener alguna base, alguna idea de qué es lo que estamos haciendo. Ok, dejo de compartir. Antes de que ustedes comiencen, déjenme pasar la asistencia, porque ya luego se nos escapa, nos emocionamos con los temas. Y...
Pues se nos hace muy difícil, ¿no? Así que denme un segundo, por favor, en lo que yo me ubico con la asistencia. Mira, ahí está. Ok, aquí la tengo. My goodness. Ok, hold on a little bit. Y aprovechamos de pasar la asistencia de una vez porque se nos puede escapar. Entonces, para que eso no suceda, de una lo vamos a hacer. Okay, I have it here. Bueno, ya con esta ya el día de mañana, digamos ya para el jueves, ya debo de tener las notas de las dos semanas en su cuadro. Así que si ustedes todavía no han podido, bueno, que por cierto ya le vamos a dar una rechequeadita para ver cómo estamos. Ok, veamos a Don Ernesto Rivera. Hola, hola. It's not here. Bueno, no está. Antonio Alexander Melgar. No here. Bueno, él es uno de los que dijo que estaba en tráfico. Recuerden que para que su asistencia sea válida deben de decir presente. Cristiana André. Eduardo Alexander. Eric Gerardo. Eric. Griselda Jacqueline. Present, teacher. Javier Ernesto. Present, teacher. Okay. Jackson Gerardo. Present, teacher. Carla María Ramírez. Present, teacher. Present, teacher. Ok. Carla María Ramírez, ya está. Carla Yamilet. Present, teacher. Ok. Catherine Bridget. Present, teacher. Mauricio Enrique. Bueno, ya Paola ya no está. Rafael Alejandro. Present, teacher. Ok, Silvia Estela Molina. Present, teacher. Ok. Sonia Yanira. Ya no se presentó Sonia. Susana. Creo que ya no se va a presentar porque tiene problemas con el bebé. Susana. Sí, correcto, Susana. Tiene un newborn. Yes. Ok. Bueno, aquí le voy a dejar la observación. Vanessa Victoria.
Present, teacher. Wendy Abigail. Present, teacher. Bueno, ¿y Xiomara? Present, teacher. Xiomara Guadalupe. Present, teacher. El día de ayer no estuvo, ¿cierto? No, el día de ayer no me pude conectar, teacher. Es que pensé que no hubo clases porque no había visto el link. Wow. Wow, wow, wow. Bueno, hay que tener cuidado con eso de las asistencias, ya que cuando ya llevan un número de días, ya se considera como que ya no hay algún inconveniente. Entonces, les pido de favor que siempre estemos atentos y no dejemos pasar muchas sesiones sin conectarnos. Eso es sumamente importante. Le digo esto porque al final todo el mundo quiere promoverse al siguiente módulo, pero una de las... de los requisitos para poder promoverse al siguiente es precisamente tener el 80%. Yo me recuerdo que les expliqué eso el primer día de la sesión. Así que se los vuelvo a recalcar por si acaso hay alguna duda referente a ello. Ok. Bueno, ya tenemos la lista. El día de ayer se me quedaron algunos que no hicieron la rutina diaria, muchos, bueno, ahí los veo presentes y ya les estoy viendo el gesto que me dicen, teacher, yo voy a comenzar. Ok. Bueno, nos vamos a ir por colores hoy. Veamos qué colores tenemos. Tenemos yellow, white, tenemos flower, y los demás no los logro ver. Solo logro ver dos que tres. Ojo, eso es importante también. Si las condiciones lo permiten, es necesario que sus cámaras estén encendidas. Parte del acuerdo que hemos tenido al inicio, al momento que ISAFOR audita los vídeos, es importante saber que ustedes están detrás de sus ordenadores. Eso es sumamente importante. Agradezco a quienes siempre, sin necesidad de estarle recalcando, lo han hecho. Eso es muy importante para nosotros. La otra cosa es que les he dicho también que de repente cuando hablo en inglés y si sienten que voy demasiado rápido, por favor me avisen. Porque, bueno, como trato de hacerlo natural, yo considero que estoy como que hablando en una forma lenta o normal, pero es posible que tal vez usted sienta que tal vez es muy rápido. Aunque sí le digo que le he bajado que un par de rayitas para poder ir adaptándome al nivel de ustedes. So, as long as if I start speaking in English, if you consider that I speak too fast, just raise your hand and tell me, okay, slow down, teacher, slow down, and I'm going to do it. Don't worry about that. Okay, here we go. Who wants to start talking about the daily routine? ¿Quién quiere iniciar hablando de su rutina diaria de los que tuvimos ayer? Y quienes no estuvimos también lo pueden improvisar y decir, okay, Griselda Alfaro, thank you very much because you are the icebreaker of the class. Okay, teacher. I am Griselda, and it is my daily routine. I get up at 4 a.m. I go to the bathroom and I take a shower. I drive 1 hour to get to my work. I start working at 7 a.m. I usually have lunch at the office. I cook in the morning, sometimes chicken and vegetables. I have dinner at 8 p.m. at journey.
I usually eat pupusas or typical food for dinner. I have dinner with my family. In the evening, I receive my English class, and then I go to bed around 10 p.m. Okay, thank you. Okay, solo hay una palabra que la he oído como dos veces y tienen razón. La pronunciación correcta de los vegetales es vegetable. Anótenlo. Te voy a acercar más. Vegetable. Vegetable. Esa es una. La otra es... at the moment that you are going to pronounce the word fruit, it's fruit, not fruit, it's fruit. 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 Yeah, fruit. Okay. Hay que anotar, hay que anotar. Okay, thank you. Next, who's next? Veamos quién es next. Ustedes. Yo, teacher. Victory, thank you. I get up 6 a.m. I take a shower at 6:10 a.m. I get dressed at 6:30 a.m. I go to work at 6:45. I arrive work at 7:30. I have breakfast at 7:40 a.m. I brush my teeth at 7:50 a.m. I start my work at 8 a.m. I have lunch at 12 o'clock. I finish my work at 5 p.m. I leave my work at 5:15. A quarter after 5 could be. 5:15 p.m. I get home at 7 p.m. I have dinner at 7:30 p.m. I start my English class at 8 p.m. I finish my English class at 10 p.m. I go to the bed at 11 p.m. 11 p.m. And well, I remember that I shared with you the numbers. Más creo que sí les compartí como un video corto de TikTok referente a los números. Claro, entiendo que al momento de usarlo con la hora could be sometimes difficult. Lo veremos más adelante. How you are going to say the time, don't worry about that. Okay, thank you. Somebody else wants to participate talking about the daily routine. Okay, another thing that you need to do is this. Otra cosa que necesitamos hacer es la siguiente. You need to pay attention about what the people, the person that is talking is saying. Poner atención sobre lo que está diciendo la persona. ¿Por qué? Porque después nosotros podemos cambiar la dinámica y yo pedirle a cualquiera de ustedes, ok, díganme la rutina de Victoria, por ejemplo. ¿Sí? Ah, entonces ahí comienzo yo a usar los verbos con terceras personas. She leaves her job, y ahí hacemos uso de lo que ya hemos visto de los adjetivos posesivos. ¿Comprendemos eso?
Eso es lo que debemos de usar, lo que ya hemos estudiado para ver cómo lo vamos haciendo. Lo mismo, pues, imagínense que cualquiera de los caballeros, ya sea Rafael, bueno, ellos hablaron ayer, Eric, Antonio, están todavía pendientes. Cuando hable uno de ellos, alguien después puede decir, ok, his daily routine is this, su rutina diaria es la siguiente, y ustedes comienzan mencionando lo de alguien, usando ya lo que hemos visto. De eso se trata. Ok, I don't know, somebody else wants to do it. ¿Alguien más quiere hacer su rutina? ¿Aló? ¿Aló? Nadie. Ya nadie. Bueno. Entonces, let us continue. Before that, I would like to share with you. Veamos, vamos a. Déjenme ver si puedo compartirles la lista de verbos que estaba intentando enviarles, pero que me aparecen desordenados. No sé por qué. Permítanme un segundo, las comparto aquí. Un segundito. Okay. Veamos si abre. I got it. Okay, I'm going to show you. Lo voy a mostrar esto porque es necesario que lo sepamos. Ya les envié un video, pero necesito mostrarle también esta parte. Okay, dice irregular verbs. Estos son los más difíciles. La única forma para aprenderlos es precisamente aprendiéndoselos de learning by heart. Eso significa aprenderlos de memoria. Cuando le dice, memorícese esto, ok, so please, learn it by heart. Así. But I'm going to get it bigger, vamos a hacerlo más grande. Veamos a ver si nos responde la máquina. Porque nos quiere poner en huelga. Ok, ahí creo que sí, lo logramos ver, sí. Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, ahorita veamos lo siguiente. This is the way how I'm going to write it, and this is the pronunciation. Esta es la pronunciación. Por ejemplo, aquí dice be, cuando están estos dos puntitos, significa que la I es larga. Entonces, be. El pasado de be sería was, were. Y el participio que lo vamos a ver más adelante sería been. Esto traducido al español significa ser o estar. Aquí sería fue, fueron, estuvo o estuvieron. Y el participio pasado que terminan, no es una regla general, pero generalmente, valga la redundancia, terminan en ado, ¿sí? En, bueno, ado, edo o ido. Esas son las terminaciones. Entonces, si es ser, aquí tendría que ser sido. Oiga bien, se oye raro. Pero ¿cómo yo puedo usar esa parte de los verbos? Sido. Alguien menciónenme un ejemplo en español de sido, usando la palabra sido. Ser.
en español. Como hubiera sido algo bonito. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno, esa parte de ese sido, ¿en qué tiempo está? Eso es un pasado participio. Pasado. Es un pasado participio. Y ese tiempo se llama tiempos perfectos. ¿Sí? Ok, bueno, ya hecha la explicación de cómo funciona. Generalmente estos tiempos de participio solo funcionan en tiempos perfectos. Por ejemplo, dice usted, yo he estado, I have been in the United States. I have been in Colombia. I have been in Venezuela. I have been in Ecuador. Entonces usted está diciendo, yo he estado. Así funciona. Pero lo que más nos interesa ahorita es la parte del infinitivo. Esta estamos viendo en el presente simple, esta columna. Pero necesitamos aprenderlos así de esta forma. Ok, vamos a repetir para que se nos vaya quedando. Vi. Aló. Vi. Okay, observe que aquí solo lo leo. Mire, become. El significado luego lo vemos, no se preocupen. Bent. Hay una explosión de una T al final. Brought. Okay, vamos a poner una marca hasta ahí donde hemos llegado hasta by. Let me try to make a. Vamos a hacer una línea, pero que no salga algo recta. Bueno, deje ver aquí. I'm sorry. No, permítame, vamos a buscar otra forma de hacerla más fácil. Borre ese muchacha, ahí está. No, vamos a marcarlo mejor. Así nos sale más fácil y más rápido. Hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado hasta that. Ok, I'm going to read again. Lo voy a pronunciar de nuevo. Por favor, traten de ir viendo lo que está entre. Plecas, por favor, dice be, was, were, been. Ese es uno. Mire, dije be, was, were, been. Become, became, began. Begin, began, begun. Bent. Break, broken. Bring, brought. Bought. Lógico, ahorita nos interesa el infinitivo, pero cuando usted diga, de repente usted se ha preguntado y dice, ¿y cómo digo compré un par de zapatos? Ah, entonces aquí dice, mire, pasado simple. Usted va a decir, I bought a pair of shoes. Yo compré un par de zapatos. ¿Sí? Pero si de repente usted dice,
Yo he comprado. Bueno, ahí sería I have bought. El plural es should. Bueno, veamos. Alguien que desee leérmelos los primeros que hasta donde tengo la marca, por favor, me lo indica. Acuérdense, al inicio les dije que es necesario que todos participen para que de esa manera vamos avanzando. Ok, Griselda. Be, was, were, been. Become, became, become. Begin. Begin. Bent, event. Ojo con esto. Aquí dice bend. La punta bend de su lengua debe de terminar en los dientes superiores. Como que va a decir dado, pero no lo dice. Póngase, haga como que va a decir dado. Solo la primera letra. ¿Dónde le queda la punta de su lengua? Bend. Bend. Y el otro sería bent. 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 Sí. El otro es break, broken. Quebrado. Eso es quebrado. Bring, bright, brat. No, aquí le voy a explicar, por eso quiero que lo lean. Dije que cuando ven dos puntos, el sonido que está antes es largo. Por ejemplo, aquí dice, tengo los dos puntitos, dice B. B. Entonces aquí es but. Ok. But. Y el último es bite, but y but. Ok. Ok, ahí estamos. Gracias, Griselda. Bueno. Catherine, Bridget. B was, were, been, become. No. Léame, por favor. Y básese aquí donde está el color amarillo, que esa es la pronunciación. Mire, aquí, para que sepamos diferenciar un tiempo de otro. Léame ahí. Okay teacher. Become. Aquí tiene que oírse. Aquí tiene que oírse la I. Aquí. Became. Ah, ahí está. Became. Uh-huh. Begin. Began. Y begun. Bent. Break. Broken. Y broken. Ahí le oí las dos iguales. Broke y broken. No, aquí es broke. Only broke. Broke. Y aquí sí es broken. Broken. Sí. Otro, perdóneme, otro que sí no le oí la diferencia mucha es aquí. En este. Began. Began. No, ahí no lleva ahí. Began. 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 Ah, ok, ahí estamos. Brought. Ok. Bought. Ok, perfecto, hasta ahí estamos bien. Repásenlos. Ya luego les voy a compartir esta página, es muy importante para mí que ustedes la tengan. Ok, voy a seguir con, ¿quién seguía? Veamos. Don Rafael. Catherine ya pasó, ¿cierto? Yes, teacher. Ok, Rafael Alejandro. Be, was, were, been. Became, begin, began, begun, bent, break, broke, broken,
bring, brow, brow, buy, bat, bat. Okay, thank you, sir. Carla Maria. Okay. Be, what's, where, been. Become, became, began. Begin, began, begun. Bed, bed, bed. Break, broke, broken. Bring, brat, brat. Bite, bite, bite. Ahí se oyó igual. Repítame el último, por favor. Bye, bat, bat. Ah, ok, ahí sí. Ok, thank you, Vanessa. Y luego Wendy. Be, where, was. Oh, ¿cómo, be, cómo? Hold on, hold on, hold on. Be, was, where. Been. Okay. La otra es become, became, become. Begin, began, began. Okay. Bend, bent, bent. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Bat, buy, 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 bat, bat. Okay, thank you. Continuemos, Wendy. Buy, what, where, been. Become, became, become. Begin, began, began. Bend, bent, bent. Break, frog, broken. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Okay, thank you. Bueno, ahí tenemos un listado de aproximadamente 60 verbos, que son los más usuales. Ahorita voy a intentar compartírselos a través de esta plataforma. Veamos a ver si se puede, si se puede, si se puede. Veamos, let me see here. No, it's not here. Documents. Permítame un segundo, que son bastantes documentos. I got it here. Ok, traten por favor alguien de ver si puede descargarlo del chat de Zoom, por favor, y me avisa. Yes. Yes. Okay. Bueno, entonces, por el momento, por el día de hoy, vamos a hacer uso del infinitivo, que es el presente simple, que es esta columna. Pero me adelanto a los hechos de una vez para que ya tengan ustedes
las herramientas necesarias de cómo se pronuncian. Con estos verbos, si ustedes se los aprendiesen todos, con estos verbos ya ustedes pueden interactuar en el idioma. Entonces, esa sería como la meta suya de aprendérselos en este módulo para que sea fácil el siguiente. Pero eso va a depender de usted. Usted puede ponerse una meta de cuánto se aprende diario. Eso va a depender de usted. Okay, I'm going to continue with my presentation. Voy a continuar con mi presentación. Hemos dicho que este día hablamos del presente simple. Y aquí tenemos algo que dice, we use the simple present tense when an action is happening right now, or when it happens regularly, or unceasingly, which is what is sometimes called present, el presente indefinido. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form. El presente simple se usa usando la forma, la raíz, la forma raíz, or by adding S or ES to the end, o agregándole S o ES al final. But oh, that is going to happen if we are going to use the verb with third singular person. Eso va a suceder solamente cuando lo usemos con una tercera persona de el singular, que ya le he dicho anteriormente. ¿Qué letras? ¿En qué letras debe determinar para que pueda hacerse, agregarse, por ejemplo, S o ES? En este caso, ES. Veamos quién es referente. Recordemos, ¿cuándo le agrego ES? Así, en sus palabras. En the third person. Ok, otra vez porque se le dio entrecortado. In the third person. Okay, and could you mention, podría mencionarme en qué deben determinar los verbos para poderles agregar ES a alguien? Tenía que terminar, teacher, en CH, SH, S, X o IO. Si no me equivoco. Yes, en O. En O2. Ok. Bueno, con esa idea, damos avance. Ahí tengo y dice simple present tense, presente simple. Tengo modo afirmativo, interrogativo y modo negativo. Ok, para que participemos todos, necesito que me lean una oración cada uno. Nos vamos a ir primero en la parte afirmativa, que es la que nos compete hoy. Acá, veamos. ¿Quién comienza? I play. Ok, thank you. Siguiente. You play. Ok, next. He plays. Listen, listen the pronunciation. Otra vez. He plays. Okay, he plays. Dos, no. Next. She play. No le estoy oyendo el spray al final. She plays. Acuérdense que en estos tres vamos a aplicarle spray y a los demás rolón. Así me lo entienden los niños, you know. Acuérdese de eso, por favor. Ok, siguiente. ¿Quién me lo lee? It's place. It's play. Ok. Siguiente. Next. We play. No, mire, ahí desapareció el aire. Ya no está. Ok, next. We play. And the last one.
They play. They play, okay, okay. Let us work in this third column. Trabajemos primero con la columna 1. Ahora veamos su creatividad. Trate, el que logre hacerlo me levanta la mano y yo voy a estar presto. Créeme una oración usando play, pero usted le va a poner el complemento para que sea una oración completa. Y luego el 5. Ok, Eric. Eric, micrófono, Eric. Yo. I play video games. Ok. ¿Qué más le agregamos a esa oración? No sé qué más. ¿Qué más le podemos agregar a esa oración? Bueno. With my friend. I play video game with my friends. Okay. Siguiente. You play. ¿Quién levantó la mano? No sigue anybody. Okay, Rafael. You play guitar in the concert. No sé, pero lo estoy viendo entrecortado. No sé si solo soy yo. Es mi internet, creo. Yo le escucho bien. Ok, ahorita le estamos oyendo bien. Lo dice de nuevo, por favor. Ok. You play guitar in the concert. Ok. You play the guitar. You play the guitar in the concert. Ok. You play the guitar in the concert. The concert. Ok, thank you. Siguiente. ¿Quién levantó? ¿Quién levantó? No quieren ganar, entonces nadie quiere jugar. He play toca every day. Again, otra vez. He play toca every day. Okay, debe de oírse bien. Plays. Okay. He play. Plays. Okay, levanta la mano, por favor, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, por favor. Raise your hand, raise your hand. Tengo dos. ¿Yo quiénes son? Mismo Rafael. De los que no han participado, Silvia Estela, por favor. Teacher, sería, she plays basketball in the mornings. She plays basketball in the morning, okay. Siguiente, animales o cosas. ¿Quién? ¿Quién? Wendy. Ah, baja la mano, ¿cierto? Okay. Sí, había participado. Sí, pero me deja la mano arriba. Ok, next. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tengo 13 personas y no creo que no quieran participar. El it lo puedo utilizar con animales o cosas. Ok, ¿quién? De nuevo, Silvia. Teacher, puede ser it plays mad dog balloon. It plays my dog. ¿Pero quién es el que juega? El dog. Entonces no va a mencionar la palabra dog. Porque el it es un pronombre que sustituye al nombre. El it va a hacerse referencia al perro. It plays with me. Ajá. Así, it plays with me. Él, vea, juega conmigo. With me. Ah, chévere. Gracias. Ok. Ok, siguiente. We play. No veo manos. Ahí tengo a Eric otra vez. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? No, pues ya no, ya me dio pena. No, está muy bien. No le he dicho que no. Pero también estoy motivando a los demás a que también lo puedan hacer. Ok, Eric, dime.
Pues no sé si está bien. You play. Pero ya se me olvidó. You play. Sería we. You, perdón. We play in the classroom. Nosotros jugamos en la clase, no. Ah, no pone atención, only play. Ajá, you don't pay attention, just to be playing, ajá. Okay, I got it. Catherine, y luego Carla, con la misma podemos hacerlo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una diferente. Sería, you play on Sunday. You play on Sunday, okay. Pero pongámosle algo más para que quede más completa la oración. Veamos, Carla. You play soccer in the school. Okay, you play soccer in the school. Okay, bien. Siguiente. They play. Dice Javier. They play basketball. They play basketball, okay. Okay, ahí estamos. Luego, esta otra parte del modo interrogativo, ya lo vimos. Para hacer pregunta, me voy a auxiliar de do y voy a decir, do I play? ¿Juego yo? Do you play? Y luego en las terceras personas, does he play? Does she play? Does it play? Luego, do we play, do you play, do they play? Fácil para hacer la pregunta. Y en la parte negativa, lo que necesito, Carla María, dígame. Carla. Hello, Carla. Perdón, teacher, se me fue. Perdón. Ah, ok. Póngale seguro para que no se le disparen, ¿sí? Ok, en la negativa solo voy a agregar la partícula not después del verbo. Pero ojo con esto. Vea cómo está acá, I play. Pero para hacer la negación yo necesito el do. I do not play. Yo no juego. Mire. You play. Entonces aquí dice, you do not play. Que esto, a la hora de hablar, ya dice, you don't. Ya sería contractado. You don't play. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play. We don't play. You don't play. They don't play. Pregúntenme de aquí si tienen alguna duda para luego pasar a lo que sigue. Dígame, Silvia. Teacher, fíjese de que el día de ayer yo fui al Hotel Sheraton y enfrente del Hotel Sheraton está You Do It. Y, you Do It. You Do It. Ajá. Pero entonces ese do, porque no es das. No, porque das es este. Por eso, pero it. Y si vemos, it lleva. Sí, ajá. Sí, comprendo, pero el primero que tenemos es el que cuenta y you es, no es tercera persona. El it, ahí en ese caso, si ustedes se han fijado, hay una marca que dice just do it. Nike. Exacto. Just do it. Entonces, ese it no está siendo usado como esto, sino que ahí estamos sustituyendo algo. Si, por ejemplo, es una tarea, en vez de decirle haz la tarea, le digo just do it. As soon as you do it, tan pronto usted haga la tarea, ese it significa la tarea, as soon as you do it, I'm going to check it. Ya. Ya, sí, comprendo. Ya. Okay, bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No quieren preguntar. Ok. Bueno.
estamos en el tiempo. Y veamos. Bueno, les llegó la lista de verbos, ¿cierto? Yes, teacher. Ok, ya la tenemos ahí. Al momento de crear, vamos a usar ya esa tabla porque eso es lo que pretendo, que usemos la tabla. Pero permítanme un segundo, vamos a hacer algo más. Ok, before we go there, antes de que nos vayamos al siguiente ejercicio, solo quiero hacer como una remembranza de lo que ya hemos explicado del presente simple. Pero permítanme un segundo que un ratito se nos congela la imagen, no sé por qué. Bueno, ¿bajo la mano Silvia o todavía la tiene arriba? Le va a doler esa mano de tenerla ahí arriba. Ok, thank you. Don't worry. Ok, let me share with you this. Voy a compartir con ustedes algo porque necesito que aseguremos muy bien esto. Aquí, en el simple present tense, que es lo que estamos hablando. Bueno, esta parte del video no la podemos ver porque sería ya difícil para poder subir después la clase. The question is, why do we use simple present tense? ¿Por qué usamos nosotros el presente simple? Number one, said to talk about things in general, para hablar de cosas en forma general. Ejemplo, nurses look after the patient in hospital. ¿Sí? ¿Qué dice el ejemplo? Las enfermeras cuidan a los pacientes en el hospital. ¿Sí? Entonces, mire, estamos hablando aquí en plural, por eso usé look. Si fuese en singular, entonces esta S estaría aquí, mire, look. Ok, what else? Number two, say for a visual action or daily activities. Acciones habituales o actividades diarias. Y nosotros estamos hablando de la rutina. Por ejemplo, el ejemplo dice Pablo, wakes up. No dice wake up, dice wakes up at 5 in the morning. Es lo que hemos estado estudiando, ¿cierto? Porque si aquí no dijera Pablo, si dijera ¿qué? I wake up. No tendría la S. Teacher. Hello, sir. Diga. What is your wakes? Wakes up? Ajá, o sea, up es como hacia arriba, ¿verdad? O se levanta. Este es un verbo compuesto. Por eso tiene dos palabras. Este es wakes up. No es get up, es wakes up. Wakes up. No estuvo en esa clase, ya me acuerdo. No, es que fue la semana pasada. Ok, wakes up. Mire lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se despierta, teacher. Sí, porque aquí tiene el reloj. Entonces, wakes up significa despertarse. Vea cómo, mire, la reacción. Okay, number three, say to say that something is true in general.
para decir que algo es cierto en forma general. Example, the earth goes round the sun. ¿Qué es lo que dice ahí? This is the earth orbit. Esta es la órbita de la Tierra. Sí, the earth's orbit. Entonces dice, the earth goes round. That could be around, it's going to be better, around the sun. La Tierra va alrededor del Sol, aquí va, miren. Como es tercera persona, la Tierra, entonces por eso uso goes. ¿De acuerdo, sí? ¿Aló? Teacher, sí, teacher. Yes, teacher. Ah, ok. Eso yes, es teacher. Eso no sea, no. Bueno, bueno, bueno. Ok, number four, say, a schedule event in the near future. Como para calendarizar eventos en el futuro cercano. Ejemplo, the train leaves tonight at 6 p.m. El tren sale esta noche a las 6 p.m. ¿Por qué tengo ese aquí? Díganme. ¿Aló? Porque habla sobre el tren. ¿Qué es cosa? Porque estoy hablando del tren, ¿cierto? Sí. Bueno, alguien escribió aquí en el grupo, pero luego borró, no sé por qué. Y dice ventas, ventas, ya sé quién es, ventas. What's going on with my mouse? Okay, the next one. Si hay alguna pregunta, por favor, let me know, let me know. Okay, as you already know, there are three forms of sentences. Do you remember them? Como ya usted se recuerda, hay tres formas de oraciones. ¿Se recuerda de ellas? ¿Cuáles son? Positivas, teacher. Ok. Positive. Se las acabo de mostrar en el cuadro anterior también. Pregunta. Ok, no son preguntas, son questions en inglés. Questions. Afirmativa. Ok. Positive question and negative. Ojo, dígalo. Positive question and negative. Positive question and negative. Ok. Me gusta. Affirmative form. Ok, esta es la forma afirmativa. Mira lo primero que llevamos. The first thing that we need to put here is a pronoun. Lo primero que vamos a poner es un pronombre que puede ser desde el I hasta el they. Luego vamos a usar un verbo en presente, que ese verbo va a depender del pronombre que yo tenga aquí. Si es tercera persona, voy a hacer una inflection de S o S. Si de lo contrario, no. Más un complemento. Ejemplo, they watch TV every day. Pero si yo tuviese aquí she, ¿cómo sería aquí? Watches. Toda la oración, por favor. They watch TV every day. No, hold on. Cuando digo hold on, digo espere. Aquí dije que yo tengo chi. ¿Cómo va a ser aquí? Sería she watches. Ese se aumentaría ahí, ¿verdad? Ok. Pronuncie. She watches TV every day. She watches TV every day. Ok. Perfecto. Ok, luego dice verb conjugation and spelling. Before the present tense, using the base form of the infinitive without the to. Nosotros formamos la forma presente usando la base del verbo infinitivo sin la partícula to. In general, in the third person singular with an s. Generalmente, en la tercera persona agregamos s, pero también podemos agregar es. Y aquí tengo un 2 en desorden. Tenemos aquí lo que vamos a usar con
sin ninguna inflexión. I, you, we, and they learn English at home. Yo puedo decir, I learn English at home, you learn English at home, we learn English at home, they learn English at home. But when I talk about he, she, and it, cuando hablo de él, ella y el elemento neutro, entonces aquí sí voy a agregar ese. He learns English at home, she learns English at home, etcétera, etcétera. Aquí los tengo ya clasificados. Luego dice así, mire. Logra leer, sí, ¿verdad? The spelling for the verb in the third person differ depending on the ending of the verb. Eso va a depender de la terminación, es lo que ya hablamos. Dice for verb that end in O, C, H, S, H, double S, X, or Z, we add ES in the third person. Example, go, goes, catch, catches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, buzzes. Preguntas. Aló. No hay preguntas, dice, mire. Ok, number two. En el número dos. ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Quién me lo lee? For birds that take in the consonant and Y, we remove the I and add I-E-S. Okay, we remove the Y's. We remove the Y's. We remove the Y's. Yes, okay. For example, si el verbo es marry, en tercera persona va a decir marries. Study va a decir studies. Carry va a decir carries. Worry, worries. Pero ¿cuándo dice que pasa eso? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando las terminaciones son en Y y lic. Ajá, cuando las terminaciones son. En consonante, teacher. Ojo, aquí está la clave. Ahí se los acaba de decir Javier. Dice, para verbos que terminan en consonante más una Y. Ojo con eso. Aquí tenemos, mire, consonante Y, consonante Y, consonante Y. Pero luego dice, nota, for a verb that ends in a vowel plus Y, we just add S. Aquí se me pueden confundir. Pero dice, para los verbos que terminan en una vocal más la Y, simplemente se les agrega S. Por ejemplo, plays, mire. Mire aquí, vocal Y, vocal Y, vocal Y. ¿Me comprenden esa parte? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, ¿alguien no la entiende? Es ahora. Bueno, ese silencio no sé realmente. No le confío al silencio. I understand, teacher. Okay, you got it. Bueno, partamos del supuesto que también los demás lo hicieron. Veamos la forma negativa, don't and doesn't. ¿Cuándo yo voy a usar eso? Voy a usar don't, hagan screenshot por favor. Voy a usar don't con I, you, we, they. Y voy a usar doesn't con he, she, and it. Y luego le voy a agregar doesn't. Oiga la pronunciación, doesn't. Y el yours no falta ahí. He, she, it y el yours. And doesn't. ¿Por qué? Como en la anterior se recuerda que teníamos que yours igual se ponía doesn't.
No. 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 Ah, pues yo la hice mal. Y corríjase porque aquí, perdón, voy a regresar esto acá. Permítame, voy de regreso. Hold on, where it is. Ok, permítame un segundo que nos salimos. Vamos a ver, aquí estamos. My goodness. Ok, we already talked about this. Aquí ya tenemos todos los pronombres. Mire, I, you, we, and they. Usamos don. Las terceras personas solo son tres. Él, ella y el elemento neutro. No hay más. Que son los únicos que llevan dasen. El resto lleva don. Porque son primeras y segundas, no son terceras. Y ahí tenemos más el verbo, más el complemento, que sería la estructura para las negativas. Si quieren tomarle una captura, lo pueden hacer. ¿Listo? Yes. Yes. Yes, teacher. Ok, I got some samples. Yes, teacher. ¿Alguien me lee ese ejemplo, por favor? He doesn't sleep at the school. Okay, he doesn't sleep at the school. Perfecto. Veamos qué más tenemos. Otro, por favor, otro. You don't have... Por no levantar la mano. Ajá. Y al final ninguna lee. Veamos quién lo hace. Ahora no veo las manos. Déjenme ver. Ok, ahí tengo a quién. Tengo a Javier y tengo a Carla María. Bueno, vamos a darle paso a Javier con el permiso suyo a Carla María. You don't have breakfast in the morning. You don't have breakfast in the morning. Ahí está. ¿Qué está diciendo? Que si desayuna por las mañanas. No, que ella no desayuna por las mañanas. Ahí está. Eso, ahí está. Espérense que nos vemos volando para acá y nos hizo falta. Ok, veamos. Aquí, interrogative form. Tenemos las formas interrogativas. Ok, por ahí pueden hacer otro screenshot si quieren. Para que tengan esa estructura que se la mostré en el otro, ¿sí? I, you, we, they, plus pair, plus complement, das. He, she, and it, plus pair, plus complement. Ahí está la estructura. Bueno, por el tiempo me voy a ir rapidito volando. Ok, ahí tenemos una pregunta. Do you practice any sport? ¿Alguien que me responda esa pregunta, por favor? Do you practice any sport? Nadie me la responde. Yes, I am practice. Yes, I am practice playing soccer. No, I am practice. No, teacher, ya me trabé. ¿Alguien más? Sí, tú. Rafael, ¿otra vez? Yes, I do. Ah, acuérdense de la yes, no question. Si yo tengo do, la respuesta va a decir yes, I do o no, I don't. Ya lo vimos. Eso ya lo vimos. Miren, ahí está, miren. Anótelo, escríbalo, hágale una captura.
¿Se da cuenta qué bonitos son estos repasos? Ok, ¿alguien me lee? Aló, aló, aló. Teacher, ¿puedo ser yo? Ah, perdón. Ok, do it. Does she practice skateboarding? Ok, the answer. Somebody else answer it, please. ¿Alguien más la responde, por favor? Yes, she does. ¿Y si fuese negativo? No, she doesn't. Ok, perfecto, muy bien. Exactamente, la felicito porque está atenta a lo que estamos haciendo. Muy bien. Ok, complete the sentence using one of the following verbs. Speak, leave, open, drink, and close. Ahí tenemos cuatro oraciones. Un ejercicio rapidito, por favor, lo hacemos. No me digan las respuestas todavía. Traten de resolverlo. Ahí está. Ah, pero no ven los verbos que están arriba. Bueno, ahí está. Speak, leave, open, drink, and close. Okay, I'm going to give you 5 minutes in order to resolve it. Tienen 5 minutos para resolver.
Okay, let us see if you really finish. Por favor, veamos si ya han concluido. Veamos quién responde la primera. Mano arriba, por favor, raise your hand. Quien ya lo tenga. Javier fue el primero. Ana speaks English very well. Okay. Bueno, después va a seguir quién. Rafael con la dos, Carla con la tres. Ya no tengo una más, ¿o sí? Aquí tengo arriba de Rafael. Y Griselda con la cuatro. I'm sorry, con el resto. Ok. En el orden que dije, por favor. The swimming pool open at 9 o'clock and close at 6 p.m. Ok, ¿cómo sería acá? ¿Cómo iría escrito esto? The swimming pool opens. Ah, ok. At 9 o'clock and close at 6 p.m. O sea, que me está diciendo usted que sí. Yes. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Because the swimming pool is three persons. Porque es algo singular, ¿cierto? Okay, this ain't happen here. Anna, speak. Anna, habla inglés. Okay, aquí decía the swimming pool open at 9 o'clock and close at 6 p.m. Y aquí el verbo va a ir así o así. Close, como lo escribió por ahorita. Ok, close, porque sigo hablando de la tercera, ¿cierto? Yes. Ok, and the third one. My parents live in a very small flat. My parents live in a very small flat. In a very small flat. Esto es británico. El flat es igual a apartamento. My parents live in a very small flat. Mis padres viven en un apartamento pequeño. Y la última. My pa, podría bajar, gracias. We drink coffee in the evening. Drink coffee in the evening, okay? Evening. Okay, in the evening. Okay, thank you. Veamos, ¿qué más? Okay, number two, say complete the question using the correct form or the present simple and give your answer. Bueno, esto sería como de preguntas. Veamos, voy a interrumpir aquí mi transmisión y me voy a pasar a esta que tengo porque aquí necesito hacer un uso más de esto. Okay, aquí necesito que participemos todos. Vea lo que tengo ahí. Dice 90 oraciones en presente simple. Bueno, aquí incluso tengo la parte 46, haciendo falta la anterior, pero no, bueno, para el número que ustedes son, creo que estamos bien. Vamos, necesito que me lean una cada uno. ¿Quién comienza? Teacher. He wants to be a dentist. Ok, vamos levantando la manito para que no haya desorden. Vanessa, Victoria. Goes, eat, grace. Grass. Grass. Cows eat grass. Las vacas comen grano. Ok, Carla y Amilet. My cat runs very fast. Okay, muy rápido. Gracias, Catherine Bridget. She has a big, ¿cómo se pronuncia eso, teacher?
Behave. Behave. She has a behave full of this. Behave, behave. Ese, ¿saben el significado de esa palabra? No, no, teacher. Lleva, ojo, la palabra be. La palabra be es como colmena, ¿no? Perdón, abeja. Abeja. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería beehive? ¿Dónde están las abejas? ¿Qué es? Colmena. Es una colmena. She has a beehive full of bees. Llena de abejas. Ok, sigamos. Siguiente, que sería Eric. My son live in London. ¿Cómo sería aquí? Lives. Leaves. Leaves, perdón. In London. In London. Ok, siguiente sería Griselda Alfaro. They don't have any money. Ellos no tienen nada de plata. Ok, siguiente, Wendy Abigail. She plays basketball. Ok, que se oiga. She plays basketball. Ok, ¿quién sigue? Play. Carla María. He catches the train every morning. Ah, ok, ella toma el tren cada mañana. Ahí está, mire. Siguiente. Siguiente. Sería, my sister works at the theater. Pero aquí quiero oír el efecto del aire. My sister works at the theater. Ok. Siguiente, ¿alguien más? Michael doesn't work. Michael doesn't work. Ok. Next. ¿Alguien más? How often do you see George? Ah, ok. ¿Con qué frecuencia ves a George? Thank you. Siguiente. Sería, she doesn't see Peter every day. She doesn't see Peter every day. Ella no mira a Pedro todos los días. ¿Quién es que salía con Pedro en una caricatura? Que ya no es una caricatura. Andaba cuidando unas cabritas. Ya no se acuerdan, no vieron ese cartoon. Katie era. Katie. Ah, verdad que ya no se recuerda. Pero, así con Pedro. Estas eran caricaturas de educativas. Pero yo veo que no la vieron, entonces no se la van a mostrar a sus hijos. Ok, next. Siguiente sería. My boyfriend loves this song. No, solo una vez, this song. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo la muchacha? Mi novio ama las canciones, algo así. Esta canción, perdón. Ahí está, hasta llora cuando la oye. Ok, next. My father doesn't speak good English. Ok, por ahí vi que tenía 5 manitos arriba, pero no los encuentro donde están aquí. ¿Qué se me hicieron? No logro ver sus manos.
Tengo 6 participantes, quiero ver quiénes son. Ahí tengo a quién. Wendy, por favor, que no ha participado. ¿Quién más? He goes to football every day. Antonio también. Antonio, the next one. Antonio. No, no está Antonio. Bueno, como no está Antonio, vamos a movernos. Yo vi su mano arriba. Ah, aquí teníamos las anteriores, vea, porque sí tengo las completas, las 90 oraciones. Voy a leer algunas. Dice, he loves to play basketball. He goes to school. Does he go to school? She writes an email to her best friend. He thinks he is very handsome. Él piensa que es muy guapo. It usually rains every day here. It smells very delicious in the kitchen. Eso huele muy delicioso en la cocina. We generally sing songs all together. Nosotros generalmente cantamos canciones juntos. We go to a gallery every Sunday. Does he write an email? The sun rises at the east. She goes to work by car. It doesn't rain here in the summer. We cook every day. We go to the gym club together. We have a big house. Do we know each other? ¿Nos conocemos? They sleep in the afternoon. When do they usually talk to each other? The children are at home. The earth goes round the sun. Jer brushes his teeth twice a day. He gets up early every day. They speak English in the US. I like reading detective stories. I like geography and science. She doesn't study German on Monday. Does she live in Paris? He doesn't teach math. Cats hate water. Every child likes an ice cream. My mother never lies. The air is very cold. She doesn't use a computer. Bueno, he leído varias. Ahora vamos a lo que le toca a usted. Permítame un segundo. Ok, aquí. Bueno, tengo muchos ejercicios, pero voy a suspender ahorita esto. Let me show you something else, I guess. Okay, hold on. Okay, I got it. Okay, now it's your turn. You are going to create some sentences using the simple present. Vamos a crear algunas oraciones usando el presente simple, pero vamos a hacerlo con los verbos que yo le voy a indicar. Lista de verbos que compartimos. ¿O dónde estás, muchacha? No la veo aquí. ¿Qué pasó? Bueno, por ahí está. De preferencia trate de usar la lista que le envié. Usemos los primeros, los primeros 5. Veamos cuántas oraciones es capaz usted de crear en el presente simple. Si puede y tiene la lista con usted y lo podemos hacer habladito, sería mejor.
¿Sí? Ojo con el verbo be. Ojo con el verbo be, que a la hora de usarlo, ya no voy a decir be, sino que voy a usar cualquiera de sus tres formas, que puede ser am, is o are, dependiendo de... Eso va a depender del pronombre que yo estoy usando. Por lo tanto, les pido de favor que no se vayan a confundir en eso. Bueno, si la lista la tengo aquí en el chat, déjenme ver si la puedo otra vez retomar de aquí. Wow, la abrí un montón de veces. Ahí la tengo, pero no me está cargando. I got it here, I'm going to put in a... Hay una marca que llegamos leyendo el by. Ahí está. Podemos hacer uso de cualquiera de esos verbos que tengo ahí. Pero cuando hablo de que vamos a usar una forma del be, en esta tiene tres, que puede ser am, is o are. No es que vamos a usarlo así como está ahí, vino. El resto sí. Ok, ¿quién me dice? ¿Quién me crea la primera oración? Ah, bueno, la hago entonces. Hello, I am Max. I am your teacher. Ahí está. Bueno, los voy a dejar libres con los verbos, ¿no? Usen el que quieran, pero créenme oraciones, pero ya. Sure. I do my homework. Okay, I do my homework every day. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Siguiente, ¿alguien más? Vamos, yo sé que sí pueden, pero si no se atreven, si están con miedo. Javier. I drink coffee during my English class. Ah. Okay. Vamos terminando uno y el siguiente, porque no podemos dar mucho tiempo. Ya debería estar la siguiente manito arriba. Hable de usted, hable de cualquiera de su familia que está por ahí. Puede hablar de sus compañeros de la oficina, puede hablar de su jefe, pero créeme oraciones, convénzame que sí estamos yendo en el rumbo correcto. Carla María. Hey, my window is broken. Ah, okay. Sí. Thank you. Okay, welcome. Siga, Rafael. I brush my teeth every day. Okay, you brush your teeth every day. Okay, thank you. Siga, Grisel del Faro. I drive to work every day. Okay, she drives to work every day. She drives. Mire, yo estoy repitiendo lo que ella dijo, ¿eh? She drives to work every day. Ella dijo, I drive. Y yo digo, she drives. ¿Se acuerdan del spray, sí? No se acuerdan. Ok, Carla y Amilet. I bought shoes for my daughter.
ordenémosla, ordenémosla. ¿Otra vez? I bought. Así se dice comprar, ¿verdad? Ah, no, ese es el pasado. En el presente sería buy. I buy. Buy. I buy. Okay. I buy shoes for my daughter. Okay, I buy a pair of shoes. Ahí especificamos. Yo compro un par de zapatos para mi hija. I buy a pair of shoes for my daughter. Pero ya sería hacer la oración así. ¿Sí? Sería I buy one shoes. No, a pair, un par. ¿Cómo? Un par, a pair of shoes. A pair of shoes. Sí. To my daughter. For my daughter. Okay, to my daughter. Griselda, ¿ya habló? Sí, ya, teacher. Ah, le va a tocar penitencia si dejan dos, tres oraciones. Ah, okay, teacher. Catherine Bridget. You cook the pizza. Okay, repitamos. You cook the pizza. Okay, ahí el verbo solo es cook. You cook. Cook. You cook pizza. You cook pizza. Okay. Pero trátenme de usar de verbos de la lista para, porque esos son más complejos y es lo que quiero que practiquen. En el caso de lo que mencionó Carla, déjenme otra vez mostrarle aquí, Carlita, mire. Ahorita para las oraciones en presente vamos a usar esta columna nada más. Y el verbo que usted me estaba diciendo ese es este, buy. Buy. Entonces vamos a usar esta para el presente, esta para el pasado y esta para el participio pasado. Ahí estamos. Ok, so Mario, ya falta poco tiempo. ¿Quién más? Mire, y no aumento el número, me estoy preocupando porque he tenido, 18 y ahora tengo 13. Me gusta terminar con lo que inicio, pero veo que hoy como que no se va a poder. Four different situations. Ok, tan pronto usted se aprenda sus verbos, le pido de favor que trate de usarlos con una oración para ver cómo se arma y así su cerebro comenzará a usar el idioma. Mire, y hay oraciones que se pueden hacer tan simples, tan sencillas, que no nos complicamos. No nos complicamos tanto. ¿Sí? ¿Quién más? Yo, teacher. Okay, Vanessa Victoria. My mother eats pupusa. Okay, my mother eats pupusas. Okay. Teacher, podría ser my older son play game. Yes. Pero ojo, dice my older son plays game porque es él. Ok, uno más y nos vamos. Today we have started, oiga, nosotros hoy hemos estudiado, pero ese ya sería otro tiempo, aunque estoy hablando en presente, pero tendría que ser perfecto.
Teacher. Dígame, Carla. My cousin breaks, es quebrar, ¿verdad? Sí. My cousin breaks his cell phone. Ok, perfecto. Ok, my, dice, usted dice, yo voy a redecir lo suyo, her cousin, pero ahí el tiempo, bueno, estamos hablando en presente, ¿no? His cousin breaks the cell phone. El primo quiebra el teléfono. No decimos quebró, sino que quiebra. Breaks. Ahora, si ya quiero hablar en pasado, entonces ahí sí va a decir, my cousin broke his cell phone. Mi primo quebró su teléfono. Y ahí voy a usar his cell phone. Miren lo que ya estudiamos. O si va a hablar de, tiene una hija, ¿cierto? Le doy que me dé un ejemplo así. Entonces, si va a hablar de su hija, what's her name? ¿Cómo se llama? Diana. Ah, ok. Entonces va a decir, yo puedo decir, her daughter name is Diana. Estoy hablando de la hija de Carla. Ah, mire, her daughter's name is Diana. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Entonces ustedes ya deben de ser capaces de hacer oraciones. O si ella va a usar el nombre de la hija, va a decir Diana studies. Oiga, no va a decir studies, no. Diana studies in, y le ponemos el nombre de la escuela donde estudia la niña. Bueno, le estoy diciendo niña y no sé si está hablando tota ya, pero bueno. Sí, está peque. Ok, ok. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? Para contestar sería... ¿cómo sería? Para... She is 9 years old. Ok, perfecto. Ojo, en inglés no vamos a usar el verbo tener, sino que she is 9 years old. Si usted va a hablar de su edad, no va a decir I have, no. Va a decir I am y luego su edad. Mire cómo de un temita simple salió algo que le va a servir mucho. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, gracias, Carla. Bueno, before we go, I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna pregunta. Miren, yo siempre digo lo siguiente. Me gusta motivarlos a que participen. Y a quienes lo han hecho el día de hoy, felicitarles. Eso les va a ayudar mucho. Yo sé que sí. Y a quienes no lo hicieron, pues solo invitarlos a que sí lo hagan. El idioma es como un deporte. Si yo no practico, no soy bueno. Puedo pasar oyendo, oyendo y oyendo y oyendo, pero si yo no produzco, pues, y es posible que sí voy a entender, pero la comunicación en inglés es fluida, hablada. De repente va a llegar alguien a su empresa y va a decir, who speak English here? ¿Quién habla inglés aquí? Y usted lo que debe decir, let me try, déjeme intentarlo, let me try, así, de una. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar de repente, ¿no? Entonces usted dice, ok, let me try. Sí, déjenme intentarlo. Si usted no entiende algo que le están diciendo, entonces ahí tiene que decir, I'm sorry. I'm sorry. I don't understand. Pero no se vaya a poner a querer dar respuestas de algo que usted no entiende que le están preguntando. Eso sí, si no comprendemos, entonces solo diga, I'm sorry. I don't understand. O si no entendí muy bien, yo digo, could you repeat again? ¿Me lo podría repetir otra vez, por favor? O otra manera más fácil y más americanizada es que yo le diga, I'm sorry. Sí, ok. Excuse me. Es la más fácil. Excuse me. Como quien dice, perdón. Bueno, pero ya no les robo mucho el tiempo porque tienen que ir a algunos quizás no han ni cenado, igual al que les habla, entonces tenemos que hacer otros detallitos, ¿no?
Ok, veamos en la lista quién es el número 10 de hoy para ver a quién le corresponde. Miren, aprovechen por favor el 1-1. Han salido experiencias muy buenas de compañeros de ustedes que han aprovechado muy bien los 10 minutos. Pero también hay otros que cuando les ha correspondido y les he dicho, al final ellos se van, no están. Entonces, ahí quien pierde la tutoría es usted. Bueno, Adonai Ernesto. No está. Antonio Alexander. Antonio lo vi conectado un rato, pero no sé. Cristian André. Eduardo Alexander. Eric Gerardo. Present, teacher. Okay, Griselda Jacqueline. Present, teacher. Javier Ernesto. Present, teacher. Jackson. Present, teacher. Carla María. Present, teacher. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Present, teacher. Mauricio. No. Rafael. Present, teacher. Silvia. Present, teacher. ¿Quién más? Bueno, la niña Sonia ya no está. Susana y Emilet. Es la que tiene el baby, ¿cierto? Me he confundido. Sí. Ella es la del baby. ¿Sí? Ok, Vanessa Victoria. Present, teacher. Wendy Abigail. Present, teacher. Yomara. Bueno, ya se me ha gustado. Bueno, veamos el número 10. ¿Le corresponde hoy a quién? A Carla María Ramírez Rivera. Teacher, ayer me tocó a mí. ¿A usted? Sí. Déjeme ver ese desorden que llevamos. ¿Por qué pasaría eso? Bueno, entonces le correspondería a la siguiente, que sería la siguiente Carla, que sería Carla Yamilet. Ok, teacher. Bueno, liste su libreta, por favor, y saque todas esas preguntas que tiene por ahí. Ok, el resto, I hope to see you tomorrow, and fíjense que les iba a dejar unas tareitas ahí, pero bueno, por el tiempo que siempre es our enemy. Pero sí, el que pueda haga un screenshot de estos ejercicios y luego mañana en el review vamos a hacer algunos. Deje ver si se hace más grande esto. Ah, ok, ahí está, miren. Complete las oraciones, pero permítame que no era esta. Xiomara tiene su mano arriba, me parece. Hagan una screenshot de esa, por favor. Ahí está, son 6. ¿Qué es lo que va a hacer? Complete the sentence, use the present simple affirmative form or the verb in brackets. Del verbo que esté en paréntesis va a usarlo de acuerdo al pronombre que tenga acá. Bueno, solo se le voy a dejar para que no me vayan a decir, no tengo mucho. Aunque sí tenía más aquí, miren. Vean. Pero con uno. Bueno, ya le hice screenshot, ¿sí? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay, thank you.
I hope to see you tomorrow. Take care. Bye bye. Bye. Bye teacher. Bye bye. Y no se olviden de hacer sus tareas de la plataforma, por favor. Okay, teacher. Okay, bye. A mí no me pasó lista. ¿A quién? ¿Xiomara? Xiomara, perdóneme, déjeme revisar. Si no la mencioné. Xiomara sí la mencioné. Sí la tengo. Xiomara Guadalupe. Y si solo marqué y no mencioné, I'm sorry. Pero sí la tengo chequeada ahí. ¿Ok? Acuérdese que siempre tienen que decir present. Ese es otro detalle. Hello. Ok. Carlita, veamos qué tenemos ahí, qué preguntas hay. Bueno, yo lo siento, siempre está haciendo diminutivo de los nombres. Quizás, teacher, con respecto al tema de agregar ese. Ese lo vamos a usar solo con terceras personas, ¿verdad? El de la edad. No. Agregar ese o ese, ajá. Sí, claro. Solamente con terceras personas. Déjenme hacer esto. Mira, aquí. ¿Ves la pizarra, sí? ¿Sí? Sí, sí. Ok, hablemos de su hija, por ejemplo, me dijo que se llama Yana. ¿Así se escribe? Sí, así. Déjenme hacerlo más grande. Ok, aquí yo escribo. Yana lives with her mom. Acuérdense que este es solo un ejemplo. Uh-huh. Estoy diciendo que Diana vive con su mamá. Entonces aquí he agregado una S porque es tercera persona. Sí, uh-huh. Pero si yo quito el nombre de Diana y escribo, yo escribo I live, entonces aquí, como voy a usar I, entonces aquí se voy a quitar la S. Diferente decir I live with my, aquí ya no sería her. I live with my mom. Mi mamá aquí, mamá. Y eso, teacher, siempre que leemos de la tercera persona, sin alguna excepción, siempre le vamos a agregar la S al verbo. No la S, sino que vamos a ver las reglas cuando va a llevar E. ¿ES o S? ES o S, cabrón. Lo más complicado es acordarse de cuándo vamos a usar ES. Uh-huh. Ahora, una de las claves podría ser que los verbos regulares, ellos generalmente llevan, ¿cómo se llama? ES. Solo ES.
Pero tendría que mostrarle una lista para diferenciar los regulares y los irregulares. ¿Por qué se llaman regulares? Porque ellos para hacer su pasado solo van a agregar ed en el pasado simple y en el participio. Entonces, si por ejemplo aquí hablo he, yo digo, he was, he was in man. Vale. La orden se cumplió hace dos días en la ciudad de Bogotá. Aún no entendemos los motivos por los cuales la policía criminal irresponsablemente fue reportado cada día. Me pareció esta línea, pero ya la vamos a quitar. No lo necesito. He was in Simán. Lo voy a hacer en grande. No la voy a estudiar. Ahí está, mira. Él trabaja en Simán. El verbo trabajar es regular. Este sería el que dijese nosotros trabajamos en Simán. Grande la letra otra vez. Y para hacerlo en un solo renglón. Entonces vean la diferencia. La primera y la última están en primera y segunda persona. La del centro está en tercera persona. Acuérdese que tercera solo va a ser él, ella y el elemento neutro. El resto no lleva ese. No sé. No sé si. Hagamos una cosa. Un rapidito por el tiempo. Voy a hacer esto y voy a mostrarles la lista de verbos. Si por ejemplo yo le digo, usemos traer. ¿Cómo sería, por ejemplo, si usted me dice, yo traigo regalo? La palabra regalo se dice presente. ¿Cómo sería en la oración? Primero va a ir el sujeto, I. Después va a ir el verbo que le estoy enseñando aquí. ¿Cómo sería? Sería bring. I bring a present. I bring a present. Yo traigo un regalo. Pero si queremos decir que ella trae un regalo, ¿cómo sería? She brings a present. Ok, entonces aquí cuando sea ella me le va a agregar ese. Si fuera él, también tendría que tener ese. Ese cuidado es muy importante. Si usted lo aprende desde el nivel básico, le va a ser fácil el resto, porque mucha gente a eso no le toma asunto y por eso es que no. Ajá, o sea que siempre que hablemos de una tercera persona, ajá, y siguiendo las reglas, ¿verdad? Siempre, siempre el verbo hay que cambiarlo, nunca se va a usar como lo usaríamos para nosotros mismos, ¿verdad? No, no. Okay. Eso es la verdad, sí. Está bien. Y debe de dejarlo por ahí anotadito en algo, porque incluso se lo mostré, creo, hoy en una presentación. Deje ver dónde lo tengo. Por aquí está. Eso, déjeme ver. Bueno, es que si explícito no está en la diapo, pero y se lo me acuerdo que sí les mencioné en las anteriores sobre eso y les mostré algunos ejemplos.
Que siempre, ahora, los irregulares, acuérdense los que terminan en SH, CH, X, O, doble, doble S, ellos van a vamos a ese. Eso apareció también por ahí en algo que les mostré. Ajá, eso lo tomé captura. Okay. Las terminaciones. Sí. Bueno, está bien. Bien, no sé si le he sido claro en lo que he explicado o si todavía tiene alguna otra consulta. Lo otro era de la terminación cuando se va a cambiar la Y, creo, cuando termina en una consonante y Y se va a cambiar. ¿A qué dijimos que se iba a cambiar? Ok, cuando es una, veamos, cuando es una consonante, como por ejemplo study, ahí hace este cambio, mira. Esa es mi pizarra que ya usé. Vamos a ver. Si yo voy a decir si el verbo es estudiar, ahí, el verbo estudiar es así. Mira. Entonces aquí tengo la consonante y tengo la Y. ¿Ya? Al momento de usarlo con tercera persona, si yo quiero decir él estudia, entonces aquí, en vez de tenerlo así, yo voy a escribir esta, la voy a cambiar a esta y luego lo agrego ES. Entonces va a decir he o she studies, si habla de su hija. Le dice ella estudia y ahí agregamos lo demás. Entonces, este termina en consonante. La Y está precedida de una consonante, pero si fuese diferente, como el play, aquí es distinto. ¿Por qué? Porque aquí está precedida por una vocal. La Y está precedida por una vocal. Entonces, cuando eso suceda, a este solamente le vamos a hacer esto. Así, le vamos a agregar y volvemos a tomar el ejemplo de el inicio. Bueno, ahí solo le ponemos el pronombre de su hija otra vez. She plays y le ponemos que la niña juega. Entonces, no sé si me comprende aquí. En este caso está precedido de consonante la Y y en este está precedido de una vocal. Cuando está precedido de una vocal solo le pongo S. Cuando está precedido de una consonante cambia la Y a una I latina y agrega ES. Y eso es para todo verbo, teacher. Usándolo en tercera persona, ¿verdad? Pero para todo verbo. No hay excepción de que algún verbo no tenga que cambiarse. Generalmente no. Okay. Generalmente no, porque por ejemplo aquí si yo le puedo escribir otro, aquí puedo poner por ejemplo cry. Entonces para decir él ya llora, entonces aquí yo digo así, ¿ve? Digo she cries. Ella llora y ahí luego le pongo el complemento. Llora, porque llora. ¿Ya? Sí. Okay. Entiendo, dicho. Bueno. ¿Algo más? No, dicho, solamente. Bueno, gusto haberle ayudado y me gusta que sí le he visto más el interés y la participación y eso. Bueno, de eso va a depender cómo usted va a ir evolucionando en el idioma y en la clase. Es que ayuda a oír ese no avanza. Sí, es que lo que pasa es que a mí me ganan los nervios. Entonces, porque sí, yo mientras el micrófono apagado, yo lo repito todo, lo practico, pero sí quizás eso de los nervios me
pero lo estoy ya dominando, ¿verdad? Pero eso es lo que usted tiene que controlar. Oiga, algo importante que usted debe de entender es que usted está en un proceso de aprendizaje. No debe de estar pensando en que me van a decir, me voy a equivocar, que me va a decir el instructor. No, estamos precisamente para ayudarles a que tomen experiencia en esto. Pero si nunca me expresa, yo nunca voy a saber qué usted está pensando, si estará bien o no. Entonces, eso es algo que, y hoy es más fácil porque solo nos estamos viendo. Imagínense que estuviésemos frente a frente. Esa sería más fácil para usted, no sé. Porque a veces sucede que en la universidad hay estudiantes que cuando está en cámara es así más tímido, pero cuando ya está enfrente. Pero ahí yo le recomiendo que cuando tenga una pregunta no dude en levantar su manito y con ayudarle a todo el mundo, ¿verdad? Ok, teacher. Si alguien no participa, entonces yo, ¿qué me está diciendo? No quiero. Pero si usted está atenta y usted me dice, mire, o me levante la mano, yo, digo yo, ok, no quiero más perder el intruso. Y yo le aseguro que al final el módulo, algo tiene que tener. Así es que yo la felicito por el tiempo que hizo y por participación, y la invito a que no baje la guardia, que siga adelante y todo lo que más brinda. Si usted tiene un espacio en el día y tiene alguna duda, si me envía un mensaje en el espacio que tengo, yo le respondo. El objetivo es ayudarle a todos. Okay, teacher, gracias. Okay, thank you very much, and I hope to see you tomorrow. Bye bye. Bye bye, teacher. Good night. Thank you.